Y continuamos en el Hotel Crosby con las entrevistas con el elenco de la película Mama, y ahora el turno es para un actor muy famoso gracias al gran éxito de su serie de televisión de HBO Game of Thrones. Me refiero a Nicolai Coster-Waldau. Espero que la pronunciación estuvo bien. Sí. Okay, wonderful. Ok, maravilloso. Hablemos de tus dos personajes en la película, pues de un lado tenemos a esta persona conflictiva y en el otro hay alguien que está buscando un cierto nivel de afecto con una parte de su familia que está perdida. Sí. Bueno, tienes razón. Está Jeff y Lou, que son hermanos gemelos. Y son muy diferentes. Simplemente vemos una pequeña parte de la historia de Jeff. Y lo conocemos cuando básicamente está teniendo una crisis nerviosa. Un momento muy difícil en su vida. Y por el otro lado está Luke, que conocemos 5 años después, que está perdido. Y que ha perdido a su hermano, ha perdido a sus sobrinas y ha estado buscándolos. Él es el último que continúa buscándolos y que quiere salvarlos de alguna manera y encuentra a estas niñas. Y tiene un gran afecto por ellas y un deseo por mantenerlas juntas, enseñarles lo bueno de lo malo. Y fue maravilloso poder trabajar con ambos personajes y creo que fue algo que me encantó en esta película. I'm your daddy's brother. Remember, Uncle Luke? With a loving family environment, Victoria and Lily have a real chance at a normal life. You sure about this? Nope. Mama es una película de horror que tiene a la vez un alto nivel dramático. Y esas son dos fuerzas que están en conflicto todo el tiempo. Y al final de la película sufrimos a causa de las dos, quedamos muy asustados y conmovidos a la vez. ¿Cómo fue para ti la experiencia en términos del desarrollo de esas dos facetas? Bueno, creo que también con Andy, el director, él trabajó muy duro para lograr ese efecto, porque se tiene a Mama, que es ese fantasma, y da mucho miedo. Y al mismo tiempo, trabajó muy duro para asegurarse que podíamos comprenderla hasta cierto nivel, que todos estos personajes están perdidos y han perdido su vía, están buscando algo para que los haga aguantar. Y creo que hicieron un gran trabajo. Leí tu biografía y sé que tienes dos niñas. Sí. ¿Cuán personal se vuelve el trabajo, tomando tal vez la información de tu relación con tu familia para construir la relación con las dos niñas de la película? Ellas obviamente son muy talentosas, pero también debe haber un puente, una conexión. Sí, como lo dijiste, como con cualquier actor, ya sea un niño o un adulto, siempre se trata de qué es lo que traen. Y estas niñas eran tan fáciles, simplemente llegaban ahí y actuaban y uno sencillamente reaccionaba a lo que ellas traían. Como lo dije, es fácil, se vuelve algo real en esos momentos. Está Jessica Chastain, que es una gran actriz, así que eso es lo mejor de los momentos, cuando simplemente tienes que reaccionar. Y sí, se siente muy real. Muchas gracias. Gracias.